estar aquí con ustedes. Muy buenas las que sean. No sé cuándo están viendo esto. Yo soy Diego Sanasi. Muchas gracias por dejarme entrar a sus casas. Pero sobre todo, gracias por no salir de ellas. Lo están haciendo muy bien. O sea, sí, nadie pensó que íbamos a estar 15 años sin poder salir. Pero, hey, miren, si sobrevivimos al final de mierda de Game of Thrones, podemos con lo que sea. Así que sigan ahí. Pero por lo pronto, díganme. ¿Cómo van? ¿Eh? ¿Todavía se acuerdan de cómo se sentía el viento pegándoles en la cara? ¿Se acuerdan cuando lo que más miedo nos daba de salir al sol era que nos diera cáncer de piel? ¿Aún recuerdan a lo que huele el champú de la que les gusta, a la que no le pueden decir, porque olerle el pelo a alguien sin su consentimiento es acoso, hijos de su puta madre? Es que está muy cabrón todo eso, está muy cabrón. O sea, llevamos viviendo como una semana de vacaciones de Sembrina eterna. No sé en qué día vivo, no sé qué está pasando Y tenemos el plus de que tal vez nos morimos todos Bien, o sea, yo ya llevo, que No sé, tres semanas sin salir de mi casa gracias al coronavirus Y también ya llevo como 10 años sin salir de mi casa gracias a elegir ser comediante La única diferencia es que el coronavirus me mata de verdad Mientras que ser comediante solamente me mata de hambre <laughs> hey, ¡Salud! ¿Cómo andan? Onda, ¿De dónde nos visitan? Qué padre. Eh. Voy a quitar el chamarra un segundito. No tengo dónde poner el micrófono. Pero antes de seguir, déjenme decirles una cosa: de nada. Así es, de nada. Les digan, Diego, ¿por qué tan mamón? Ni siquiera te hemos dado las gracias. ¿Por qué andas diciendo de nada? Porque no hice esto en Instagram Live. Así es. ¿Qué vergas con Instagram Live? ¿Qué, qué nos picó que decidimos que la mejor opción para esta época era invadir sus hogares? con una transmisión en vivo desde una pésima conexión de Internet. ¿Por qué lo hicimos? No lo sé. Yo lo hice. Ustedes tuvieron una inventación con Tony Hawk 3. Pero la verdad, la, lo que quiero llegar con todo esto es darle las gracias por apoyar los lives que hacemos, porque no sé cómo lo hacen. Yo, en lo personal, jamás me he podido enganchar con una transmisión en vivo porque por puro reflejo le quiero adelantar para que ya se encueren y empiecen a coger los que están ahí. Y pues nunca ocurre, por lo menos en los lives que yo veo. ¿Saben quién no le está pasando tan mal durante esta cuarentena? Las mascotas. Sí, creo que, o sea, por lo, por lo menos los perros. Creo que los perros están muy contentos durante todo esto, ¿no? Porque es como se les cumplió su sueño a un punto de cuidado con lo que deseas. Porque yo no sé si están contentos, están preocupados, porque pueden estar muy contentos claramente porque finalmente el humano está con esto todo el tiempo. Pero... Pueden en tener miedo, porque piensa en esto: si tú eres un niño que está en el hospital y de repente entran a tu cuarto, Messi, Ronaldo, los Avengers, que Monito y la ñora que baila reggaetón con la cabeza gigante, te emocionas, pero también te preocupas porque sabes que ya valió verga todo. Entonces tal vez los perros están igual como de no mames, no mames, ya me voy a morir voy a morir? Ya, este es todo lo que yo quería. Este güey está aquí conmigo todo el día. Me, claramente estoy mal y me voy a morir. O tal vez piensan que nosotros nos vamos a morir como... Uy, se va a morir, se va a morir. Sé que, sé que me ama, sabe que lo amo y claramente quiere pasar sus últimos momentos conmigo. Chingada madre, se va a morir. O solo están pensando como... Ruff, ruff, ruf, ruff. Ruff. Soy un perro. Ruff. Y no veo colores. Mi gata, por otro lado, está muy enojada. Todo el tiempo está llorando, todo el tiempo está maullando. Es como el equivalente al a, a hijo puberto que está encabronado con sus papás porque ya no se puede masturbar a gusto en toda la casa. O sea, estaba de vacaciones jalándosela en la cocina y ya no puede porque los papás están en la casa todo el día. Así está la gata. Los demás, las demás mascotas no lo sé, la verdad. O sea, no sé cómo funcionan los hurones. Si ustedes tienen un pez, la realidad es que yo creo que un pez ni siquiera entiende que es un pez. Y no sé, los caballos. O sea, si ustedes tienen caballos, güey, esto les vale verga porque o ya se curaron o ya se murieron por millonarios. ¿Qué es eso, otra? ¿Qué pedo con las celebridades diciéndonos cómo vivir esta cuarentena en nuestras casas mientras nos muestran cómo lo hacen desde de las suyas? Ok, Beyoncé, no voy a salir de mi casa, pero era necesario que me lo mostraras desde tu playa privada con tu chef. Privado que te lleva toda la comida que tú siempre has deseado y querido Mientras yo voy en la quesadilla número 45 del día ¿Por qué? ¿Cuál es el pedo? O sea, el otro día estaba leyendo una entrevista que le están haciendo a un jugador de hockey Ni siquiera tan famoso, de hockey Y le preguntaban como, oye, ¿qué es lo que más disfrutas hacer durante la cuarentena? Y su respuesta fue leer, ver series e ir al lago con mi perro Ir al lago con mi perro. El hijo de puta tiene un lago en su casa. Ni siquiera me acuerdo de su nombre porque es un jugador de hockey y el güey tiene un pinche lago en su casa. O sea, hasta, hasta para la cuarentena voluntaria hay niveles, chingada madre. Es como si, si Ricky Ricón subiera un video así de: Oigan, este, por favor, les pido sean fuertes. Siento que Ricky Ricón sería como de San Pedro en Monterrey, pero no me sale el acento, entonces lo voy a dejar así. O sea, como: Les pido, por favor, eh, sean fuertes. Eh, a mí el otro día se me jodió la máquina de McFlurry's del McDonald's que tengo abajo en la sala. Y pues no pude comer un McFlurry esa tarde estuvo de la verga. Pero sigo adelante. Si yo puedo, ustedes pueden. Así que sean fuertes y que Dios los bendiga. Y todo esto mientras se chingue un caramel maquiato del Starbucks que tiene junto al McDonald's y luego va y se coge un animal en peligro de extinción. Así no es. Pero la, la neta no podemos quejarnos tanto. O sea, sí, quejémonos un chingo porque hay gente muriéndose, porque todo es una pesadilla, porque nuestro presidente dice cosas como que esta pandemia nos vino como anillo al dedo mientras quiere irse a comer a una menor de edad y la casa ya huele a bolas. Pero, pero... ¿Cómo van esas juntas en pijama, eh? ¿Cómo les está cayendo salir de trabajar a las 7 y llegar a su casa a las 7? ¿Qué tal cagar con la puerta abierta? Bueno... Ese ya no tiene tanto que ver con el coronavirus y la verdad es que es más complicado si están encerrados con toda su familia. Pero el punto es que todo esto es una gozada. Lo único que me preocupa es cómo será el mundo cuando esto termine y cómo será nuestra readaptación al mundo real. ¿Saben? Voy a volver a hacer eso porque se vive muy cabrón como readaptación al mundo real. Porque yo no sé qué nos... O sea, ¿qué tal es que ya se nos olvidaron las cosas que hacíamos? ¿Qué tal es por... si por no manejar durante todo este tiempo salimos y ya manejamos de la verga? A menos que sean de Guadalajara porque para olvidar algo tendría que implicar que aprendieron a hacerlo bien. Entonces ustedes no se preocupen. Todo chido. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, eh, las interacciones humanas, güey. In... ¿Qué va a pasar con las interacciones? Yo, yo ahorita vivo en un privilegio cabrón que es en mis juntas virtuales decidir a quién muteo Decidir a quién veo, a quién no, a quién escucho y lo más importante, quién me ve y quién me escucha. O sea, nadie se está enterando que me estoy despertando cuatro minutos antes de la junta, que no me lavé los dientes y que traigo una erección matutina de este tamaño con unos pants grises. Es una maravilla. ¿Cómo vamos a hablar de la normalidad? ¿Qué otras cosas pueden cambiar? O sea, no sé, tal vez a, a las mujeres se les habrá olvidado cómo caminar con tacones. ¿O oh, las mujeres habrán estado lo suficientemente locas para caminar con tacones dentro de la casa en estos días para que no se les olvide? ¿Cómo nos vamos a vestir? O sea, yo ya no me acuerdo cómo se siente la tela de los pantalones. Ahorita estoy emputado porque esto tiene mangas. Calcetines, ¿qué es eso? O sea, siento que vamos a regresar como una época como bien cavernícola, pero con gafetes y Twitter, ¿no? Como todos con unos, unos cortes de pelo y unos peinados de la verga peores de lo que, que, que un, un peor peinado que el de Luisito Comunica, hombres con barbas de vagabundos, mujeres con bigotes de niños de 13 años. Güey, va a estar cabrón. O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal si si no están encerrados con su pareja o su fuckboy? se les va a olvidar cómo coger? Bueno. Bueno, o sea, tomando en cuenta que yo estuve 19 años sin coger y luego todo bien, o sea, no es como que luego se vean después de todo esto y él se las intente meter por la oreja mientras ustedes le chupen la rodilla. No, no exageremos, no exageremos, okay, creo que no va por ahí. Y no sé, me, me interesa tal vez saber cuántas personas están como forzando la cotidianidad de todo esto para no perder la razón. O sea, que están ya se manejando como si esto nunca hubiera pasado. Que se, o sea, cuántos godines están parando, vistiendo, se ponen el gafete y van y se sientan en el comedor. ¿Cuántos maestros están pasando lista con sus gatos? ¿Cuántos mamados están emputados por no poder ir al gimnasio y entonces pidieron 75 espejos por Amazon solo para poder ver su reflejo? También mamado. No les miento, fui muy fan de todos los videos de los europeos cantando desde los balcones. Es real, es real. Pero repito, de los videos. Sí. Si mi vecino sale ahorita a cantar 40 grados de magneto, le reviento una maceta en el hocico. Y pues se me hizo muy cabrón como, o sea, realmente todos salen a cantar Pero no cantan bien, seamos honestos, o sea, muy pocos cantan bien En realidad todos cantan como el culo Pero salen como muy seguros de Jaja, esta canción va a destruir al virus y saldremos adelante Y eso solo refuerza más mi teoría De que como el cantar mal une al ser humano Pocas cosas unen tanto al ser humano como cantar mal Fíjense, o sea, tú estás en una peda De repente sale una canción que te mama y te de memoria Y ahí vas Y todos como, ¡Uh! Hacer una peda, llega el mariachi y te sientes pinche Vicente Fernández, cabrón, ahí con todos tus compas, como porque aparte nunca lo haces solo, siempre tienes a 14 otros idiotas que están ahí gritando, arruinando toda la canción, pero ahí estamos con una confianza cabrona. Por eso creo que tienen tanto éxito los cantabares y por tanto éxito me refiero a existen. O sea, fíjense, es, es tan cabrón, nos gusta tanto cantar mal. Que en un karaoke, cuando alguien se sube y empieza a cantar bien o empieza a cantar cabrón, es sujeto de crítica y de burla. Ya sabes, como que todos empezamos con, ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta morra, güey? O sea, ¿qué? ¿Quién se cree? ¿O ¿Qué viene a lucirse aquí todos los jueves? ¡Ya bájate, pinche fe gorda! ¡Real! Ah, vieron series, vieron pelis, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue con eso? ¿Vieron todo lo que había? Llegaron a las películas indias de Netflix entrar al perfil de Kids a ver qué había por ahí o simplemente se dieron cuenta que no importa cuántos estrenos haya, siempre vamos a ver Shrek 2. Somebody. Shrek. Y me interesa saber, ¿tuvieron como algún punto de quiebre, como algún punto en el que no sé, estaban como haciendo un, un paracaídas con las sábanas de franela mientras contemplaban abrir una cuenta de Instagram para vender fotos de sus pies y dijeron como, "Verga, ya me quebré." Sí, sí, pónganlo en los comentarios porque no podemos interactuar. <laughs> Fismar. Yo, la verdad, cuando me ocurrió, o sea, yo ya llegué a ese punto, que fue cuando, después de. de llorar viendo la risa en vacaciones 9, decidí grabar un especial de comedia en mi sala con público inexistente. ¿A quién le estás diciendo inexistente, hijo de tu puta madre? A ti eres un pinche muñeco. Ay, vete a la verga, por eso no estás en Netflix. Uh, ok, güey, pero mínimo no necesito un espejo mágico para hablar con mis papás. Uh, uh.

Pero, güey, esto se va a poner mal si sigue así. O sea, en unos. Cuando empecemos a, a bautizar a nuestros perros o a bajar tutoriales de YouTube de cómo hacer una máquina de tatuajes caseros, se va a poner de la chingada la cosa. O sea, ahorita ya esto anda muy mal. O sea, el, el hecho de que yo esté haciendo esto y que ustedes está ahí, estén ahí viéndolo, ya habla que. habla muy mal de nosotros. ¡De ti más! Perdón, no, no te escuché, es que me entró una llamada de tu mamá que dice que sigue muerta en el fondo del mar. Oye, oye, no, eso sí estuvo de más. Ay, tú. Cállate, Lance Bass astronauta. Sí, cállate. Si no fuera por Chris Kirkpatrick serías el peor de Zink. ¡Uh! Póngan a Turner for What! El otro día cogí en el trabajo. Sí. Yo estaba trabajando en el cuarto, mi mujer estaba trabajando en el comedor, fue al cuarto y me dijo, ¿quieres coger? Le dije, ¡guau! Wow, ¿Qué quiero coger? Fuimos, cogimos y estuvo cabrón. Y aparte estuvo súper chido porque no fue una cogida como para escalar peldaños laborales y era muy complicado que nos cacharan y nos despidieran. Pero sí, yo estoy, este, estoy cuarenteneando con mi mujer, no sé si esa palabra existe, pero estoy cuarenteneando con mi mujer, así es, es correcto. Y no solo eso, estoy cuarenteneando con mi mujer embarazada. Gracias. Gracias, sí, sí. sí estamos muy bien. Gracias, gracias. Lo cual está chido, pero pues sí cambia un poquito las cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día yo estaba en un call y ella entró gritando, ¡Ah! toda emocionada! ¡Ah! ¡Me acaba de patear! y fue como oh! y rápidamente eh, me di cuenta que todos me estaban viendo con cara de güey qué vergas porque estás dejando que alguien patee a tu mujer y porque a ella le guste que la paten y fue como un momento tú no sabes qué le gusta a mi mujer entonces no te metas porque es muy raro lo que le gusta a mi mujer pero ese no es el punto. El punto es que está embarazada y, y que hay cosas que cambian. Por ejemplo, ¿no? eh, los antojos. Ustedes saben, siempre está, está este rumor. Está, no, es, pues, es, no es rumor, es como lo que sabemos de las embarazadas, ¿no? Que de repente es como son las 2 de la mañana, se despiertan y es como quiero una quesadilla de chicharrón prensado y tienes que ir a comprar con su pinche quesadilla de chicharrón prensado. Afortunadamente, en mi caso, todos sus antojos han sido de cosas que tenemos en la casa. O más bien he conseguido convencerla de que todos sus antojos sean de cosas que tenemos en la casa. O sea, si de repente me dice como ay quiero paella, le digo sí aquí está tu paella que en realidad son molletes y una leche con chocolate. Wow. Es como ay, pero hey, funciona. Va muy bien esto, ¿eh? <laughs> Creo, no sé, no los escucho. Pero justo por eso eh, hay varios chistes que escribí que no sé si funcionan o no y no supe dónde meterlos en todo esto. Entonces lo que hice pues fue nada más esto. Me he lavado las manos más que Pilatos con Toc. Entra Susana a distancia a un bar y pide una yarda. Dicen que hay desabasto de papel de baño en toda la República Mexicana, menos en Monterrey, porque ahí los hombres creen que si te limpias el culo te vuelves gay. Voy a abrir una cuenta en TikTok en la que solo le pida a TikTokers famosos que me toquen el ano. Se va a llamar TikTokame la cola. ¡Woo! Miren, no le deseo a nadie que se contagie de coronavirus, pero si después de esto no volvemos a ver ningún vendedor de cupcakes en la calle, no me quejo, ¿eh? Volviendo al material que tampoco sé si funciona, creo que es momento de dejar de leer solo los encabezados de las noticias. Sé que ustedes lo hacen, yo también lo hago. Leemos en el encabezado, no le damos clic y tenemos suficiente plática para una peda. Sí, ok. Salía bien. Ya no, ya no, ya no funciona. Les voy a decir por qué. El otro día quedé como un imbécil con mis amigos. Leí en un encabezado que tal vez China tendría la vacuna lista de todo esto para abril. ¡Oh, sorpresa! Yo no sabía que las vacunas toman entre 12 y 18 meses aprox para desarrollarse. Entonces, como les digo, quedé como un pendejo. Y aparte, era claro que esa noticia era más falsa que la necesidad de tener a Lance Bass en NSYNC Pro. ¡Duffman! <laughs> no, pero ya, pero ya en serio, sí leen las noticias. O sea, porque... Estamos en una época que, que no leer las noticias puede traer mucho peligro. O sea, es muy... Siempre no leer bien una noticia trae cosas terribles. Bueno, y maravillosas. O sea, ¿de qué otra forma hubiéramos tenido leyendas tan chingonas como las agujas con sida en los cines, la rata muerta con la carta de bienvenido al club del sida o que Richo Farry les pederasta? O sea, cualquiera que se hubiera tomado 35 segundos para leer, leer esas notas, sabría que son absolutamente falsas. Pero no, ahí vamos como pinche este, gente marabunta loca con antorchas a quemar el observatorio de Springfield. Pero, o sea, ya no necesitamos más leyendas. O sea, no, ya no quiero más leyendas. Ahorita sí quiero que lean las noticias. Leanlas bien, infórmense bien. Y también díganle a sus papás y a sus tías que lo que aparece en WhatsApp no siempre es real. Un mensaje reenviado no implica que es una noticia real. Y si sus papás o sus tías se las arman de pedo, solo díganles esto: Mamá, eres una pendeja. No, no es cierto, no, 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 digan esto, Díganle esto, díganle esto. Mamá, dices a Nancy que eres una pendeja. No, ya en serio, no, no quiero pendejar a su mamá. Díganle esto, díganle esto, díganle esto. A ver, mamá, imagínate que estás haciendo una tarea, una tarea de esas cabronas, de esas tareas cabronas que te piden con portada, índice, notas al pie, páginas numeradas. ¿En serio pondrías en la bibliografía el whats de la tía nena? No, ¿verdad? Entonces deja de cagar el palo y lee una pinche nota de verdad, caraja verga. Bueno, eso de cagar el palo y caraja verga, no se lo digan a su mamá. No quiero que los deshereden, solamente quiero que sus papás tengan claro que no hay delfines en Venecia, ¿ok? No era Venecia. Y ya, es lo único que les pido. Dato curioso: yo una vez hice una tarea de biología y me ayudó una tía que es bióloga marina. Entonces, literal, mi bibliografía fue Gabriela Aramoni, bióloga marina. Así puse su nombre y su cargo. Obviamente me reprobaron, entonces no sean como yo, que al intentar ser honestos son unos pendejos y lean bien todo, ¿ok? Gracias. Hace unos años yo tenía un chiste en el que hablaba de que por pura estadística y probabilidad, todos nosotros en algún punto de nuestra vida le daríamos la mano y hasta platicaríamos, tal vez, con un pederasta. Sí, no es un chiste, es para que se mariajen. Pero lo cabrón es que yo siempre pensé que ese chiste iba, iba a envejecer mal, ¿sabes? Que, que se, eventualmente me iba a encontrar un video en Twitter como de yo así. Que por pura estadística y probabilidad, todos nosotros en algún punto de nuestra vida le daríamos la mano y hasta platicaríamos, tal vez, con un pederasta. Y sí envejeció mal. Pero no la parte de los pederastas envejeció mal la parte de dar la mano, o sea, quién iba a pensar que dar la mano le iba a quitar peso a los pederastas, o sea, todos los pederastas que están viendo esto desde su casa o desde la cárcel seguro están como, ¡ve <laughs> a huevo! Por fin, por fin, un día no vamos a hacer lo peor que hay en este mundo. <laughs> es un gran momento para hacer pederastas. Ay, Sanasir es un pendejo Es un gran momento para hacer pederastas. <laughs> Ese tipo de cosas me hacen reflexionar. Así que los invito a. Después de todo esto, me he dado cuenta que conozco absolutamente todo de mi mujer. Después de 24 horas juntos, todos los días, conozco todas sus manías, todo lo que la hace enojar, todo lo que la hace feliz. Conozco todas sus caras, menos una. Conozco su cara de enojo, su cara de felicidad, su cara de orgasmo, o por lo menos eso quiero creer. Pero no conozco la cara que hace cuando hace popó. Exacto. No conozco su cara de caca. Y tal vez ustedes estén ahí como, wow, Diego, espérame, no sé si quiero conocer eso. No, es un, no sé si es un puente que yo quiera cruzar en mi relación. Sí lo es. Yo lo quiero cruzar. Porque piensen, piensen, ¿qué hay más íntimo que eso? O sea, ¿cuántas de sus parejas conocen sus caras? De caca. ¿Cuántos de ustedes conocen la cara de caca de su pareja? Muy pocos. Muy pocos, porque ¿qué? ¿Qué otra cosa me van a decir que nos dé esa intimidad? ¿Qué? ¿El verse desnudos? Por favor, por favor. Todos mis amigos me han visto el Chile. ¿Qué? ¿Coger? El, ¿Relaciones sexuales? ¿El coito? Seamos honestos, todos hemos cogido con gente cuyos nombres ignoramos desde el momento en el que cogimos con ellos. ¿Ok? El matrimonio, me van a decir que casarse es eso, es eso, es la. <laughs> por favor, ok. Dennis Rothman y Carmen Electra estuvieron casados por seis días y se divorciaron. Técnicamente, yo sigo casado con un amigo de la universidad de una kermés. Entonces, no, nada va a ser como esto. Nada va a ser como. Ah, es el destino. De... Ya que conoces la cara de caca de tu pareja, es el destino de diciéndote ya. Ustedes dos son para siempre. Aunque mi esposa no cree eso, entonces. Eh, después del incidente del martes que entré con una cámara y serpentinas al baño, ya siempre cierra con seguro cuando va a cagar. Doy gracias de que todo esto de la pandemia me haya tocado en este momento de mi vida y no cuando era un pinche loco degenerado que llegaba tres veces a la semana borracho a trabajar porque estaría muerto. Muertísimo, ¿ok? No hubiera zafado esto. Y por lo hipócritas que somos, no por culeros, sino por pendejos, ¿sabes? Porque piensen esto: o sea, estamos muy clavados usando cubrebocas, pero no entendemos que el virus entra a la casa en la suela de nuestros zapatos. Nos lavamos las manos todo el tiempo, pero no nos las lavamos después de ir al baño. No saludamos a nadie de mano, pero dos horas más tarde le estamos mamando el culo a una extraña. Si algo nos podemos llevar de todo esto que hemos vivido en la cuarentena es que ya sabemos que por $2,000 dólares podemos comprar un tigre. Pero miren ya, neta, de compas, de cuates, de bros, de homies, sí me da miedo este pedo. o sea, yo no sé ustedes, pero yo, literal, como tres veces al día siento que me dio coronavirus. Es como, ah, me pica la, 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 la corbata. Ah, <laughs> sí, esto es una corbata, pendejos. Es como, ah, me pica la garganta, tengo coronavirus. Ah, <laughs> una tos mediana. Ah, seguro tengo coronavirus. Oh, me quiero masturbar, pero mi esposa está en la casa todo el día. Ah, oh, coronavirus. O sea, a ver, seamos honestos, seamos... hay veces que solo te quieres venir sin coger, ¿ok? Que, ay, y ya, y decirle a tu pareja como, hey, ¿qué opinas que tú, yo me acuesto y tú haces todo? No funciona, a menos que su pareja tenga como algún fetiche necrófilo. Pero ese no es el punto, el punto es que me tengo que masturbar cuando, es, cuando ella se está bañando. Y a lo que quiero llegar con, con, con esto, perdón, es que sí me da miedo, me da miedo. Sobre todo porque ahora mi mujer está embarazada y esto no sé cómo explicárselos, cuando, cuando lo sabrán los que tengan hijos. Cuando tu mujer se embaraza, algo en ti cambia. No sé cómo explicarlo. No quiero sonar mamón de como, ay, no sabes lo que es. Rey. No, no, porque ni siquiera yo sé explicarlo. Solo sé que hay algo en ti que cambia por completo. Lo más cercano que puedo darles es este ejemplo. Imagínense que están en un andro o en un bar. Piden una botella. Cuando llega esa botella, ustedes ven que todos los refrescos que llegan con esa botella no van a ser suficientes. Por ende, empiezan a proteger como locos esas Coca-Colas y esas aguas minerales. Como de tiene que alcanzar porque no tenemos varo para más refrescos y esto tiene que alcanzar. Y este pendejo trajo unas viejas que se van a querer tomar nuestros refrescos. Chingada madre. Eso, pero en vez de cubas, es un bebé. ¿Ok? Así quiero proteger a, este, a esta individua que todavía no conozco. Y entonces es cabrón porque. Eh, como que. Mi miedo acá, o sea, solía vivir sin tanto miedo O sea, no, no solía vivir a la Batman así de ¡Ah, Voy a salir a cachar una bala con los dientes ¡Ah! eh, Yo nunca hice eso Pero nada más como que no tenía tanto miedo a la muerte O sea, si, si yo iba en un avión y sentía que el avión se iba a caer Empezaba a pensar como eh, Pues mira, tuve una buena vida O sea, lástima por todos, o sea, así va a estar de la verga para todos los que se quedan Pero, ya mínimo ya no me tengo que preocupar porque se llene el show al que voy Y ya, ahora ya no o sea, como que cuando no, tiene, no tienes nada, no tienes a nadie, te sientes invencible. Pero cuando ya hay alguien en tu vida es cuando lo más vulnerable estás. Y ahora, en serio, me da un chingo de miedo como que algo pase y yo no pueda conocer a mi hija. Wow, esto, esto, esto se puso muy oscuro muy rápido. Pero es, quédense conmigo. Es, es, que, es que creo que es como un, la muerte y el miedo a la muerte es como un ciclo que se va dando... En el que tú eres joven y por lo tanto piensas que eres invencible y, y no te importa morir en el Hell and Heaven Eventualmente tienes mucha gente que no solo depende no, no digo dependan de ti, sino te quiere mucho y tú quieres mucho Y entonces no te puedes morir a ninguna O sea, no importa lo que pase, no te puedes morir Eventualmente ya tu hija crece y se empieza a ir, a ir de pedas Y es horrible y es una pesadilla Entonces ya te quieres pegar un tiro en las bolas No sé, no he llegado a esa parte Les aviso cuando llegue si es así o no, pero no lo sé lo único que yo he vivido, que ni siquiera es un ciclo, es una línea recta que yo digamos de cosas que han cambiado en mi vida y que me he dado cuenta es la siguiente: creces y te das cuenta que todos fuman marihuana. Creces un poquito más y te das cuenta que todos se meten en cocaína. Creces más y te das cuenta que todos tenemos una historia en la que nos cagamos encima, aunque sea un poquito, siendo adultos. Muchísimas gracias, fueron un público espectacular Espero lo hayan pasado muy bien Apláudanle, apláudanle a la tele ahorita apláudale al monitor, apláudale a donde sea Que estén viendo esto, sí, aplaudan. Los quiero un chingo, cuídense No se mueran y no lo olviden Si en cualquier momento De su vida, de su día Algo les empieza a salir mal, solo recuerden ¡Marri!